Para poder realizar la ejecución del egreso o la ejecución del gasto, es indispensable para un presupuesto público seguir con la cadena presupuestal del gasto. Esta arranca con una solicitud de CDP, donde es necesario tener la disponibilidad del recurso para poder realizar la ejecución. La solicitud de CDP tendrá una justificación y un concepto por el cual se debe emitir el CDP. Adicional, tendrá en sus líneas el módulo al que pertenece el rubro presupuestal, el rubro presupuestal, las dimensiones financieras en donde se tiene la apropiación inicial, el valor que se está solicitando. En este momento, el sistema hará la validación de los recursos disponibles con el proceso de solicitud. Una vez se haya hecho el control de los recursos disponibles, quedará el estado de la solicitud en solicitado para que las personas que realicen las aprobaciones de CDPs puedan llevar a cabo la generación del CDP correspondiente. Una vez realizada la generación, el sistema realizará en su tabla de transacciones las ejecuciones de CDP para poder llevar la trazabilidad en el sistema y descontar los recursos disponibles de la apropiación inicial hacia el CDP. Después de realizar el CDP y cuando se vaya a realizar contratación y o compra, se generará la solicitud de RPs. La solicitud de RPs llevará como tal el proveedor o tercero correspondiente y realizará el registro afectando los recursos del CDP y llevándolos hacia el RP correspondiente.